¿Qué huele, reptileros? Chequen esta lagartija atorada. Estuvo muy curiosa esta historia. Todo empezó cuando vine a alimentar a mis tortugas al patio. Y vean esto, estaban atrapadas esta tarántula y la lagartija en una maceta que no estoy usando. Aquí las traté de separar, pero se empezaron a agarrar y no pude despegarlas. Así que metí la mano con mucho cuidado. Aquí lo que realmente me preocupaba es que la tarántula me pegara un mordisco porque tienen veneno y duele. Y vean nomás, se atoró la condenada lagartija. Y pues logré sacar a la tarántula primero. Acuérdense que solo tenía una mano porque con la otra estaba grabando. Vean esto, vamos a ver qué hacemos con esta. Y vamos a cortarle aquí para liberarla. Obviamente tenía cuidado de que no le fuera a cortar porque está filoso, pero la agarro y le doy vueltita y se fue para abajo. Si se fijan, ya estaba algo madreada, le faltaba un pedazo de cola, pero eso ya quién sabe por qué le pasaría anteriormente. Aquí la agarro, está algo estresada, pero pues vamos a llevarla al patio, que es donde la encontré. Eres libre, adiós. Respecto a la tarántula, la liberaré después.